Apenas hay coches en pista. Deberíamos aprovechar para salir. Va. Todo en orden. Que los mecánicos dejen sitio. Salimos. Tía puta. Perdón, Zalex, tío. ¿Cuántos coches venían? Dios mío. Madre, yo sé que... Somos un montón de coches, tío. ¿Qué cojones, loco? Recibido, te esperamos en el pit al final de esta vuelta. Ah, que van, que ha vuelto a boxe. Qué raro, pero se acaba de salir, ¿no, Armix?
Ahí nos vemos. Ah, no puedo ver, ¿no? Madre mía, tú, pero bueno, que haya mierda de vuelta estoy haciendo, ¿no? Hasta ahora nuestra mejor vuelta es 1,9,2. Ya lo sé. Ya lo sé, amigo. Ya está Alex, no he hecho vuelta. Pato Seth me suena un montón, eh. Este me suena un montón. Madre mía. Vamos en vigésima posición en el control de velocidad. 337,3 kilómetros por hora. Bien, ¿todo listo? Pues vamos. Vale, entra en esta vuelta, repito, entra al final de la vuelta. O sea, que completamente parado, pero...
Buah, tío, esto es putada, ¿eh? Madre mía, tú. Nuestra mejor vuelta hasta ahora es 1:09,0. Vale. Hermano, pero ¿cómo es posible, tío, que no consiga? Yo, Dan Graxla, tío. Hermano, colega Dani. What the fuck. Vamos en vigésima posición en el control de velocidad, 337,3 kilómetros por hora. Está así de estampita. Vaya, es que se supone que la pista está mejor. Es que, tío, yo qué sé. Uf, tengo que bajar dos otra vez. Es que fíjate, ya. En el primer sexto voy súper rápido. Después en el... Es el segundo, tío. El que falla es el segundo, fíjate. Porque después en los otros sectores voy mejor. Fíjate, sé que el primero y segundo soy súper rápido. O sea, el primero y el último voy muy rápido. Venga, despejando el box. El coche está listo para salir. Qué increíble, tío.
¿Qué coño? Se me ha quitado los sectores. Bueno, 8, 9. Joder, 13, tío. Pero qué coño. Hermano. La diferencia, ¿no? Yo, hermano. No puede ser, tío. No puedo. 13. Acabo de decir el récord, LOL. Vale. Vamos a ver. Bueno, típico, ¿no? Empezamos con duro y acabamos con medio. Uf, no sé si hacerlo al revés. Uf, es que los duros me cuestan la misma vida. Buah, tío, empiezo muy atrás. Qué mal, tío. Qué mal, qué mal, qué mal. No sé, tengo al año. Vale, vamos a meterle temperatura al coche en esta carrera. Estamos comprobando las marchas, así que pasa por todas si puedes. Uy, 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 uy. Madre mía, Mario. Mira que ni he pegado frenazo ni nada, yo doy pasito. Calentar los duros porque esto tarda más en calentarse, vamos. No se espera lluvia por el momento. Menos mal. Hostia, yo no he mirado si llueve al final o no, tío.
Hostia, qué putada. Bueno, yo me he puesto duro, Estoy preguntando todo el rato. Parte meteorológico. No te preocupes por los neumáticos, están bien. Perfecto, de parte meteorológico el estado del coche. Informe del tiempo. No hay amenaza de lluvia por el momento. Tenemos buenas condiciones. Los ecos parecen los neumáticos más rápidos ahora. Se llama informe del tiempo. La cosa es que informe del tiempo en el segundo 22. Es que ni siquiera se han molestado en cambiar eso. No, pues vamos a copiarle y pegarlo a tocar. Pero eso sí, el texto lo cambiamos, porque no se dé la polla. No, a ver, no me cambie el texto si al final no me va a entender. Madre mía, somos un montón de personas. Lo has dejado perfecto. Aprovecha la ventaja todo lo que puedas cuando den el pistoletazo de salida. Madre mía. Ha habido un accidente en la pista, pero los oficiales no van a desplegar el coche de seguridad. Ahora sí, ten cuidado. Vuelve a ceder la posición. Está el coche de seguridad presente y no se puede adelantar. Devuelve la posición. Madre mía, tú. He ganado un puesto. Y al menos sobrevivió. Yo por mí me vale. Alfa Romeo, último tío, pero que no se da. Thank you.
Vale, prepárate para correr de nuevo. El coche de seguridad está en esta vuelta. Cuando los pilotos aceleren, recuerda que no se puede adelantar hasta las banderas verdes. Coche de seguridad en esta vuelta. Coche de seguridad en esta vuelta. Vale, despejado. La batería está cargada. Vamos a usar el botón de adelantar. Tío. No te he visto, tío. Estás entre los 10 mejores. Ha habido un accidente en la pista que ha dejado muchos escombros. Por suerte, los oficiales han podido limpiarlo todo a tiempo y parece que no hará falta desplegar el coche de seguridad. Ya sálvate de aquí. Thank you.
Hostia. Madre mía, casi me mata. Coche de seguridad en esta vuelta. Coche de seguridad en esta vuelta. Hay que asegurarse de que los neumáticos mantengan la temperatura y recuerda que no se puede adelantar hasta la línea de tiempo. Mantén tu posición hasta las banderas verdes. Ha habido un accidente en la pista, pero los oficiales no van a desplegar el coche de seguridad. Aún así, ten cuidado. Llevas un ritmo buenísimo. Te estás comiendo un segundo por vuelta al piloto de delante. ¿Qué dice? Bandera verde. La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 4,0 segundos. Ya se permite el uso del DRS, repito, DRS operativo. ¡Madre mía, Armix, colega, tío! ¡Madre mía! Venga, concéntrate. Tenemos que seguir peleando. Vale, colega. Tal vez haya que buscar una nueva estrategia de carrera después de eso. Tengo algunas opciones, así que mira tu PMF. ¿Tú crees que es el mejor momento?
Vale, despejado. ¿Qué ha pasado? No le he dado, ¿no? ¿Qué ha pasado? Mamá, yo no escucho ningún golpe, ¿eh? Si no se hubiera escuchado, ¿no? Digo, no lo sé, vaya. Bueno, no me lo comió de milagro, ¿eh? No me lo comió de milagro. El coche de delante va a 1,5 segundos. Adelantar por fuera.
Vale, la distancia con el coche de delante es de 1,8 segundos. Nos acercamos a la ventana de parada en boxes. Vamos a ponerte medios. Mira, a mí que sí, me están intentando hacer en el mercado. Ojo a la distancia que tienes con el coche de delante de 15,0 segundos. El coche de detrás te araña unas décimas en cada vuelta. No aflojes la marcha. El pit está ocupado ahora mismo. Sigue rodando, sigue rodando. Ahora mismo no podemos recibirte. Para en la siguiente vuelta. Vale, entra al final de la vuelta. ¡Puta madre! ¡Oh! No me lo puedo creer. Ya decía yo, tío, voy muy rápido, tío. Voy muy rápido. Venga, ahora, una entrada inmejorable. Hemos hecho un buen tiempo, buen trabajo. Esa ha sido la última parada. No hay más entradas en boxes.
Vaya, he perdido todo el focus, tío. Con la puta sanción de los pajados. Creo que para demasiado pronto, ¿no? Una vuelta 19. Pero bueno. El coche que llevamos delante nos saca 8,5 segundos. Estás ampliando la ventaja sobre el coche de detrás. Le sacas 5 décimas por vuelta. Bandera verde. El coche que llevamos delante nos saca 3,0 segundos.
Hostia, Dani, es con blandos, tú. Ya, Armix, 11 segundos, loco. ¿Qué le ha pasado? Usa los neumáticos con cabeza, adminístralos bien. El coche de delante va a 7,3 segundos. A tu compañero de equipo le sacamos 21,7 segundos. Thank you.
bandera amarilla. Como que he hecho segundo, sí. ¿Me ha petado el ordenador? Durante un segundo, what the fuck? No me puedo creer, por un momento, por un segundo, tío. Ay, Dios. No te preocupes por los neumáticos. Sigue adelante.
Quedan unas 5 vueltas de combustible. Llevas un ritmo sensacional, pero ten en cuenta que debes aguantar con estos neumáticos hasta el final. La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 32,1 segundos. Habla menos. Afirmativo. Gomas medias en la siguiente parada. Tócate la hueva. Es la última vuelta. ¡Vamos, vamos! Bueno, el séptimo está bien. Está bien. ¡Fuah! Madre mía. Madre mía. Buah, pero remonta que te cagas, ¿eh? ¡Uf! Madre mía. GG Armix, tío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Acabaste con Sanción City, con 5 segundos. Con 5 segundos, que me metí un poco lo loco en boxes. Buah. Pero, tío, muy buena batalla que. Una que tuvimos, así como entrar en paralelo, tío, al principio. Buah, qué pasada, ¿eh? Qué pasada, tío. Vamos, GG Alex, tío, enhorabuena. Enhorabuena para la victoria, tío, vamos. Vamos, muy buena, tío, Zarex. Qué grande, tío. Qué grande, qué grande, tío. Qué gran primer puesto, tío. Te la has ganado, ¿eh? Te la has ganado, tío. Yo he podido remontar, tío. Yo he podido remontar. Va volando, oye, va volando, ¿eh? Es que sale, va volando el cabrón. Va volando el tío. No veas.
A mí me ha pasado de todo. Hostia, pues, tío, coméntalo, coméntalo qué te ha pasado, tío, porque he visto que me adelantaste hacia el principio y después creo, has quedado ahora noveno, ¿no? Décimo y demás. Hostia, pero loco, ¿qué cosa ha pasado, tío, en esta carrera? Gente más cierta que estoy hablando también con un colega. En la salida no me dejan espacio y hacen que trompee. Hostia, tú, qué putada, ¿no? Qué putada, colega. Luego alerón daño. ¿Alerón dañado toda la carrera? Hostias. Entonces, claro. Guapo, porque alerón dañado toda la carrera. No veas, me pasaste ahí en. Cuando intentaba pasar uno que ya ni recuerdo aquí. Pero guau, tío, ahí lo hiciste espectacular, ¿eh? Por fuera y todo, tío. Vamos, espectacular, espectacular. Si tengo clic, lo paso por el paddock y demás. Para que vea mi post. ¿Qué tal fue? Pues por mi parte, bien, tío. O sea, yo empecé decimotercero, tío, y he quedado séptimo, creo. Hostia, ya ni. Fíjate que ya ni me acuerdo, tío. Ya ni me acuerdo. Pero, tío, está muy guay. Está muy guay. He tenido batallas así. Batalla intensa, me comí una sanción de 5 segundos por pasarme en el pit lane, porque me metí un poco loco. Y ya está, me he salvado de un overcut que me intentaba hacer un hash. ¿Un hash? ¿O quién me lo estaba haciendo? No, Osado, creo que se llama, el de Alpine. Me intentaba hacer overcut. Y me he salvado. Por poco, he salido delante de él. Me he salvado por muy poco. Y eso es que iba a decir. Y hasta hay poca más, ha sido batalla intensa y demás, ha sido batalla curiosa. He estado detrás después de un Ferrari de Mario, que era muy rápido, ese tío muy, muy rápido. Y he estado todo el rato siguiéndole la estela de los 5 segundos que tenía yo para que no me pillara nadie. Y pues ya está. Esto normal. Adelanta el doblado. ¿Cómo que adelanta el doblado? Hostia, Lion. Hostia, tú. Uy. Oh, ¿qué pasa aquí? Y chicos, y sale en pera de entrevista, buah, tío. Me sirve. ¿De entrevistas? Piloto del día. Piloto del día. Me da piloto. ¿Sales cuándo salió, tío? Es que no lo sé, tío. Yo creo que es Alex. Cierra en 1 hora, madre Pues bueno chicos, lo dejo por aquí.
Ya está, muy buena carrera a todos, tío. A Armix. ¿Qué pasa, tío? El click que te paso. El click, el click. ¿Cuál clip, tío? ¿Dónde está el clip? ¿Dónde está el clip, tío? Espérate, creo que... A ver, espérate, de Armix, creo que podemos hacer una cosa. Si le doy aquí, escritorio. Vale, creo que podemos hacer esto. Vale, así lo podemos ver. No está mi cámara, pero bueno, no pasa nada. Ponemos... No pasa nada. A ver. Espérate, voy a... Vale, no se ha renderizado todavía a mi alta calidad, pero bueno, no pasa nada. Se ve bien. A ver, vamos a verlo de nuevo. Uf, tiene un toque. Uf. Complicado Armix, tío. Complicado aquí, claro, aquí. Mira, aquí le pasa Álvaro por fuera. Bueno, están en paralelo realmente. El Haas se mete. Bueno, se mete por donde puede. Porque es que man. No se puede. Aunque ahí ha perdido el coche. Ahí sí que podría haber soltado un poquito más. Porque dice, mira, me voy a dar con alguien. Ahí debería haber visto algo, ¿sabes? Flipa, se le va el coche. Claro. Aquí al principio. Si nos vamos a. Ay, espérate. Ahora que no me deja lo del espacio. Si vemos que al principio, obviamente, bueno, pues se le va aquí, aquí en este momento se le va el coche. Entonces ahí, pues sí que el Haas debería haber soltado un poquito más el acelerador y no haberse metido aquí, como estamos viendo, un poco a piñón a la curva, porque obviamente le va a adelantar a Álvaro, ¿no? Le va a adelantar al pin. Entonces, claro, intenta no pegarse con el pin y ¿qué pasa? Porque al final te lo come. Al final te lo come. Otra putada porque ahí no puedes reaccionar mucho. Vaya, porque esta es una parte en que tú vas a tener que acelerar a tope. Prácticamente. Pero bueno. No, y si viera después el editor. Uy, ¿qué ha pasado? Me ha hecho break text. ¿Te ha hecho break text el editor, tío? Por eso paré. Oh, hostia, tú. ¿Tú tienes clip de eso? No lo tienes. Por esto se me ve aquí un poco raro sin la cámara. Uy, espérate, voy a... Creo que puedo copiar, ¿no? Copiar... escritorio... Pegar referencia. Mira, al menos tengo ahí la cámara yo. Mira, te pasa la salida, venga, venga, tío. Pásame, pásame la salida. Tú pásamela. Vamos rapidillo. Vale. Bueno, justo me he escrito. Voy a editar el... Ahora que lo veo, podría haber editado el trompo. Me pasó lo mismo que el Haas. ¿Cuál? La del.
¿Cuál? ¿Este clic de aquí? ¿U otro? Que a ver, que igualmente es que esto. Es que esto era muy complicado. Ah, no, la salida, vale. La salida. Fui muy optimista. Demasiado incluso, ¿verdad? A ver. Pásamelo y lo vemos. A ver cómo de optimista era. Mira, aquí está. Aquí está. Vale, vamos a ver esto. Vale. Ahora no sé qué le pasa, se queda como YouTube así como medio pensando. Y ahora carga, no sé. Me encanta cómo se te escucha el teclado, ¿eh? En plan, a mí que se escucha el teclado por el audio me parece muy relajante. Yo también tengo un teclado así, ¿vale? Así mecánico. Bueno, yo también salí así, ¿eh? Por fuera. Estuve adelantando así uno por fuera. Pero claro, no. Uf, uy, uy, uy. Claro, ahí. Vale. Ah, no, que era. ¡Que soy yo! El teclado soy yo, que se me escucha el teclado. ¡Hostia! ¡Hostia! Se me escucha muy fuerte el teclado. Pero no molesta mucho el teclado. Tengo que mirar, para cambiar, para quitarlo del fondo. Por si a lo mejor es que hay gente que le molesta. Entonces, pues. Hasta si no molesta. Está de lo. Ah, mira. Es que mola, ¿eh? Mola ahí como. Bueno, cómo se escucha. Ah, claro, aquí, a ver, pasaste por fuera, por donde pudiste pasar, también te digo. Yo también me topé con uno que sí que va más lento, al que estaba adelante. Y claro, yo tuve que tirarme por fuera, por donde podía, vaya. Entonces, claro, aquí ya estaba en el. Aquí tú estabas en el modo de sobrevivir a quien pueda, ¿sabes? Al menos aquí sobreviviste, tío. Al menos aquí Vale. sobreviviste. Excepto aquí. Excepto aquí. Que aquí ya más. Vale. Pues bueno, ya más la putada. Más de que. No sé. A lo mejor no. Vale. No ha visto de que estaba. Esto si fuera en eRacing o en otro simulador con el spotter. Pues debería avisar de que hay un coche al lado. O sea. Es que siempre salgo mejor que todo. Optimista modo fui. Bueno. A ver, sí, un poco, entre comillas, optimista a mí un poco más adelante, que diría. Sí, se podría decir que sí, que era aquí en esta parte un poco más optimista, pero bueno, aún así es que estuve aquí estuviste en el modo supervivencia máximo, ¿sabes? Modo supervivencia máximo. Así que ya está, ¿no? No había mucho más que hacer, ¿eh? No había mucho más que hacer, tío. Era así de jodido, tío. Pero bueno, a ver, voy a ir cerrando el juego, tío, porque me tengo que ir ya. No sé a quién votar de. No sé a quién votar de este, tío, de piloto del día. Yo veo que aquí están las cosas muy igualadas. Yo creo que todo el mundo ha hecho un carrerón y ya está. Venga, pues nos vemos mañana estaré en la carrera, tío. Mañana estaré. Desea un. Ahí está, estamos de. Mañana a las 6. De 6 a 1. De 6 a 1. Zaelis de 6 a 1. Eso no lo he entendido yo muy bien. Si te digo la verdad. Mira, Gazpa. Y yo me han puesto todavía como argentino, ¿sabes? Ah, de sexta primero. Ah, hostia. Vale. Que no sabía yo en qué posición había quedado, tío. Pues entonces le voto a él. Espérate. Piloto de día. Vale, no sabía en qué posición había quedado, tío. O sea, que no me acordaba ya. Ya está, lo voto ahí, ya está. Ha hecho un carrero entonces. Si ha salido sexto, tío, y. Nada, a tope, a tope, a tope. A tope, loco. Pues bueno, tío. Muchas gracias por pasarte, tío, por las charlitas y demás, por los clips. También por el pequeño debate y eso. Y pues nada, tío. Un carrerón y ya está, ya nos vemos mañana. Con mucho más, pero no mejor, porque es imposible. Nos vemos, tío. Hasta luego.